Soy Germán Cafa, argentino naturalizado paraguayo, arquero profesional del equipo de la Corporación Cortuluá. Germán Cafa, en sus primeros pasos hacia el arco, no fue precisamente arquero. El paso del tiempo, sus derrotas e inspiraciones lograron hacer de él lo que es hoy. No, uno siempre, bueno, recuerda las cosas bonitas. Yo digo que cuando comencé en el fútbol, yo era marcador central, porque mi papá jugaba al fútbol en esa posición. Y bueno, me tocaba alternar, jugaba y no jugaba, y cada vez que me tocaba jugar yo era muy brusco y hacía mucha falta, muchos penales. Entonces el entrenador prefería que juegue otro, hasta que un día un entrenador que yo tenía armó un equipo de barrio y me dijo: Germán, vení que vos sos el más alto del grupo, ¿te animás a atajar? Y yo dije, bueno, con tal de jugar, atajo. Y bueno, y atajé en un torneo de barrio así, cuando tenía 8 años. Y ahí me gustó el arco y bueno, hasta el día de hoy estamos acá. Bueno, mi modelo a seguir, recién te contaba de cómo se dio lo del ir al arco. A medida que fue pasando eso el tiempo, me fue gustando cada vez más. Y yo nací en la época de un gran arquero, que para mí es mi ídolo y fue el mejor que me tocó ver. Por eso digo que es el mejor arquero del mundo, que fue Chilaver. Gracias a Dios, lo pude conocer cuando era pequeño y la vida dio tantas vueltas que de grande me tocó conocerlo y hoy tengo una gran amistad con él y hablamos muy seguido. Y yo estoy seguro de que él es mi ejemplo a seguir, que siempre tomé como esa persona que está en el arco. Llegar a Cortuluá le dio la oportunidad de volver a Colombia, de hacer parte de un equipo que siente como su familia y de rodearse de una hinchada que considera grandes amigos. Depende de donde se lo mire. He tenido experiencias en varios países jugar y hay países que me han acogido muy bien y me han hecho sentir como si fuera un coterráneo más. Y hay otros que se me ha hecho más complicado. Hablando específicamente de este país tan bello como es Colombia, la verdad que es algo que se nota solamente por la tonada cuando uno habla, que enseguida te preguntan, vos no sos de acá. Pero la verdad que no me lo han hecho sentir nunca, me han tratado muy bien, como si fuera un colombiano más. Mi recorrido en Cortuluá yo lo caracterizo como bueno, muy bueno. La verdad que me he sentido bien. Obviamente, como te digo, en el fútbol lo más difícil es encontrar una regularidad. Recién hablábamos del tema de las crisis y bueno, uno en esta carrera tiene su subida y su bajada, pero en general yo digo que la optación mía acá y la estadía aquí en Cortuluá ha sido muy buena. Para mí la institución Cortuluá significa algo muy importante porque me abrió las puertas, después de mucho tiempo, volver aquí a Colombia, un país que a mí me ha gustado muchísimo. Me han acogido muy bien en la institución, me han tratado como si fuera una persona que estuviera hace muchos años acá. Para mí es algo muy importante en mi vida, en mi carrera, lo que es la institución. Bueno, la verdad que ha sido un poco raro porque el año pasado, que estuvimos jugando todo el año de visitante, o sea, hicimos local, pero fue en Cali, fue en Palmira, se complicaba la gente, no podía ir, pero la poca gente que nos acompañó, y ahora que estamos acá en el 12 de octubre, que lo llena, la verdad que se ha comportado de muy buena manera. Inclusive he hecho amigos y yo sé que ellos tuvieron mucho que ver también en pedir por mí, a la época cuando se me terminaba mi contrato, y ellos yo sé que pidieron por mí, por mi continuidad, y la verdad que estoy siempre agradecido a esos hinchas que han hablado por mí, que se la han jugado por mí, que los puedo nombrar, como son Titi y Taponcho. La verdad que son dos grandes personas y son dos hinchas fieles de la institución y que conmigo se han portado de maravilla. Su más grande sueño es ver que su hijo algún día sea un gran profesional. Por eso espera ser un ejemplo,
no solo para él, sino también para todos los jóvenes que desean cumplir sus sueños. Sí, uno en la carrera de futbolista, como en toda carrera, tiene sus metas y sus sueños y trata de luchar y pelear por ellos. Yo la verdad que me he trazado siempre metas a corto plazo y las he tratado de cumplir y la mayoría las he cumplido, y lo mismo que los sueños. He cumplido muchos sueños que yo he tenido y todavía tengo más para seguir trabajando y poder cumplirlos. Yo siempre digo que a uno le gustaría ser recordado el día que deje el fútbol, lo que nos toman esto. Y a mí nunca me interesó ser una estrella o ser una persona que llame la atención. Siempre me gustó que sea reconocido por ser un ejemplo para los chicos. Y yo creo que eso es lo que mejor me puede pasar y lo que uno desea, de que el día de mañana me recuerden como un gran ejemplo para los chicos. El día que me toque dejar la institución, la verdad que va a ser un momento, yo digo que muy, muy triste, de mucha melancolía, porque, como te decía, acá conocí gente muy buena, he hecho amigos, no solamente compañeros del fútbol, sino en la institución. Pero bueno, me voy a ir contento porque sé que dejé todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada charla con los jóvenes le pude dejar un mensaje de enseñanza y esperemos que eso sirva para el día de mañana.